Se encendieron las alertas en Puebla. Hubo un sismo de magnitud 4.2 con epicentro en la capital del estado. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo tuvo lugar a las 9 horas y 52 minutos de este miércoles. Se produjo a 10 kilómetros de profundidad y se originó un kilómetro al suroeste de la Junta Auxiliar de Santa María, Xonacatepec, donde, por cierto, los habitantes percibieron el movimiento de la tierra. Me sentí un poco mareada. Un poco mareada nos sentimos y lo comentamos con la familia que sí estaba temblando. Nos salimos a ver si en verdad estaba temblando, porque sí nos sentimos un poco mareados. Ya estamos muy asustados de todo lo que está pasando. Estábamos allá en el César y se sintió como si hubieran hecho esto. O sea, no, ya está diciendo, me mareé. Fue algo moderado porque nadie se puso alerta. ¿Le sorprendería si le digo que aquí en Xonacatepec fue el epicentro de ese sismo? Ah, no le creo. Me sorprende para ser el epicentro. En cuanto la alerta sísmica se activó dentro de edificios de la periferia de Puebla capital, las personas que ahí se encontraban fueron evacuadas. Tal es el caso de inmuebles como el Centro Integral de Servicios, ubicado en la zona de Angelópolis, la sede de la delegación del IMSS en Puebla, entre otros de la zona del Centro Histórico. A las zonas de seguridad, por favor. Compañeros, a las zonas de seguridad, por favor. ¿Sí tembló? Sí. ¿Sí tembló? Sí sentí. Yo casi no siento y esta vez sí sentí. ¿Algo que tembló? No sentí el temblor, joven. Como viene uno en coche o viene uno haciendo sus cosas, pues no lo sentí, joven. Sí, sino si cuando se siente, pues rápido uno se ubica en un lugar para, pues para prevenir ciertas desgracias. Vine por un acto de nacimiento, pero no sabía yo que aquí era presente. No vaya a ser un socavón. Tras el movimiento telúrico comenzaron las revisiones en edificios públicos por parte de la Secretaría de Protección Civil Municipal de Puebla, la Coordinación de Protección Civil del Estado y Policía Estatal de Bomberos. Hasta el momento se reporta saldo blanco a Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Le preguntamos al doctor Hugo Ferrer Toledo, integrante de la Red Nacional de Monitoreo Sísmico, ¿por qué tembló aquí en Puebla? Y la explicación que nos daba es que Puebla tiene dos placas tectónicas, obviamente subterráneas, y que de repente chocan y que se generan este tipo de sismos. No es algo extraño. Explicó que esto no sucedió exactamente en Santa María, Xonacatepec, sino en algún lugar cercano a este sitio, que no representa riesgo un sismo de estas características y que además si se sintió el jalón fuerte es porque fue un sismo considerado superficial del suelo, 10 kilómetros de profundidad donde se encuentran estas placas que chocaron cuando generalmente las placas se encuentran a 30 kilómetros de profundidad. La alerta sísmica está calibrada para activarse cuando los niveles de aceleración son suficientes como para provocar algún peligro. En este caso, bueno, puede pasar esto, al detectarse que es una afiliación pequeñita, realmente poca gente lo sintió y probablemente hubieran sentido más que están cerca de la zona central que los alrededores o en edificios altos. No ameritaría disparar una alerta que impactaría en activar también protocolos que pueden alertar a la gente sin ningún motivo.